La entrevista. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de su espacio Frente Informativo y también la entrevista Verdad Legislativa. En esta oportunidad nos hemos trasladado hasta el departamento de Cuscatlán. Estamos en la bella ciudad de Cojutepec, que no nos ha recibido. Este día estamos con nuestro buen amigo Isabelo Cortés. Él es candidato a la alcaldía de Cabañas Este. Y está con nosotros en este espacio. Isabelo, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Un gusto acompañarte en este espacio y estamos a la orden para platicar desde acá, desde Cojutepec. Así es. Te cuento que nos ven no solo aquí en el país, Isabelo, nos ven también en el extranjero, nos ven allá por Australia, Suecia, Italia, Canadá, Estados Unidos, nos están viendo a través también de la plataforma de Frente Informativo y nos escuchan también en el oriente de nuestro país a través de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente. Ahí está la Izcanal, la Fonseca, Tehuacán y Segundo Montes. Así es que también el saludo va para todos esos salvadoreños fuera y dentro del país que están viendo este espacio. Así es, un saludo cordial para los compañeros militantes que nos ven y nos escuchan tanto en la zona de oriente del país como también, como tú dices, en cualquier parte del mundo. Esos hermanos que por diversas circunstancias, pues también desde allá están siguiendo la realidad salvadoreña. Así es. Este día estamos acá improvisando un poco, ¿no? Pero también al mismo tiempo tratando la manera de llevar a la población temas importantes y también dándole seguimiento, Isabelo, a una serie de entrevistas que hemos pensado para que la población vea, la población escuche cuáles son las alternativas de nuestros candidatos que el próximo año van a entrar en la contienda electoral. Bueno, ya están en la contienda electoral porque han sido ratificados y que pues viene una campaña electoral muy difícil, no para los partidos políticos solo, sino para toda la población. Queremos conocer quién es Isabelo. Yo te conozco y te he visto a través de redes sociales. Sos un comunicador, ¿no? Sos una persona que te toca estar entrevistando y hoy te ha tocado estar de la otra cancha, ¿no? Sí, haciendo la de ser entrevistado. ¿Quién es Isabelo Cortés? Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que, pues, como bien decimos, hay que empezar desde el comienzo, valga la redundancia. Y Isabelo Cortés, ahora un joven, pues nací en los campos de refugiados en Mesa Grande, Honduras, en el contexto del conflicto armado salvadoreño en 1987, donde justamente estaba todo el conflicto. Mi familia, vengo de una familia de excombatientes, militantes del FMLN de toda la vida, deciden en medio del conflicto armado pues retornar a El Salvador e incorporarse a la lucha armada de ese momento, y también pues con ellos me vengo yo. Solo viví un mes y medio más o menos en Honduras después de mi nacimiento. Y crecí en un ambiente de comunidad, crecí en una comunidad repoblada, como le conocemos en El Salvador, la comunidad Santa Marta, que pertenece al municipio de Victoria, al norte del departamento de Cabañas. Ahí crecí en un entorno de organización y de educación popular que le conocemos. Por cierto, un saludo muy especial para nuestros hermanos y hermanas de la comunidad Santa Marta, ¿no? Muchas gracias. Una comunidad guerrera, una comunidad que se ha sabido organizar y que es un referente a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, es una comunidad muy organizada desde el momento del exilio. La comunidad se funda en el 87 y empieza como a trabajar en su organización y en temas estratégicos como cómo organizar desde el más pequeñito hasta el adulto y buscar la transformación de su comunidad a través de la gestión comunitaria. Entonces, en ese ambiente, en Santa Marta, es donde crece Isabelo Cortés. Después de haber estudiado allá el bachillerato, pues me traslado, gracias a la cooperación internacional, logré una beca de estudios y estudié letras en la Universidad del Salvador. Pero luego, por esto de que me interesaban mucho las comunicaciones, decido irme a Costa Rica a estudiar comunicaciones, investigación y un poco conocer más sobre la educación y la comunicación popular. Y gracias al trabajo que veníamos haciendo también de gestión, porque también en el ambiente en el que he crecido he creído importante que para sacar a las comunidades adelante de las situaciones adversas que enfrentan, lo más importante tiene que ver con organización, educación y gestión. Hay que proyectar ese trabajo. Y gracias a los esfuerzos también del mismo Santa Marta, desde donde yo vengo, pues me logran enviar a Ecuador, donde logré ejercer las comunicaciones en una asociación latinoamericana de educación radiofónica,
que me permitió justamente realizar trabajo de comunicación, pero también educar a personas en temas de analfabetismo. Hay analfabetismo de personas que no saben leer y escribir, pero también hay analfabetismo en comunicación, en información. Hay mucha desinformación, particularmente ahora con todo esto de las redes sociales. Entonces, he tenido esa trayectoria y he ido como trabajando en ese sentido. Vengo de una familia de campesinos y de una familia muy numerosa. Tengo aproximadamente, somos 10 hermanos en el hogar, todos en diferentes circunstancias, pues militantes del FMLN y trabajando en pro de la comunidad. Algunos por diversas circunstancias también han emigrado. Y en el caso particular de cómo nos hemos ido construyendo, también hemos hecho desde el entorno comunitario mucha camaradería. Para contarte, Víctor, yo tengo muchos amigos y amigas que crecimos juntos y ahora pues hemos tratado de crear colectivos de trabajo y de acompañar diferentes procesos de formación y de sensibilización en comunidades, en cabañas como fuera de ello, incluso en el mismo Cuscatlán, en la zona de Suchitoto, en la zona de Chalatenango, incluso de La Libertad. Entonces, con mis amigos y amigas, seguramente más de alguno nos está viendo y escuchando, les digo que no nos perdimos en el camino, hemos hecho lo correcto en este sentido de que todo el aprendizaje que acumulamos se lo devolvemos a nuestra gente a través de la práctica cotidiana. Así es. Precisamente a eso iba y era la otra interrogante que te iba a plantear, ¿no? Tú vas y en este momento te lanzas y dices, bueno, yo decido correr por una alcaldía, ¿no? Para ser alcalde. En ese proceso de tu vida de crecimiento, de formación, ¿cuáles han sido esos acercamientos en cuanto al trabajo? Ya nos mencionaste algo, pero me gustaría también a la población no remarcar en el caso de tu municipio, de tu departamento, ¿cuáles han sido esos acercamientos con la población en trabajo organizativo y comunitario? Sí, mira, justo en lo que decía del caso de Santa Marta, hemos creído que la organización es esencial para resolver las problemáticas que enfrentan las comunidades. Te hago esta pregunta, Isabelo, porque nos has hablado de tu trabajo al exterior, ¿no? ¿Cómo te has desempeñado cuando has ido a Ecuador, cuando has ido, que te has inclusive movilizado a algunos departamentos de nuestro país, pero internamente en el departamento de Cabañas? Sí, en el caso particular del departamento de Cabañas han habido dos esfuerzos que incluso la población de Cabañas Este, que son 5 municipios, es San Isidro, es Enzuntepeque, Ciudad Dolores, Victoria, donde soy yo, y Huacotecti. Esos 5 municipios componen lo que ahora se conoce como Cabañas Este. Y en estos 5 municipios ya he tenido trabajo justamente de organización y de formación. He trabajado particularmente con jóvenes, creando vocerías a nivel de las comunidades para que ellos demanden a las autoridades la solución a las problemáticas que viven en sus comunidades, en sus municipios. Y lo he hecho, por un lado, a través de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES, que ha trabajado mucho en el departamento de Cabañas. Yo llevo más o menos unos 10 años acompañando los procesos con ellos en temas de organización juvenil, pero también en temas de organización de mujeres. Hemos acompañado mucho a las compañeras jóvenes en reivindicaciones de sus derechos, pero también en la formación. Sabemos que la situación de este país, y no es de ahora, sino que pues históricamente ir a la universidad es complicado. Sí. Y ahora mucho más. Mucho más. Entonces, crear procesos de formación a nivel comunitario, a nivel de los municipios, es esencial para muchas personas que no han tenido la posibilidad, la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, hemos trabajado en ese sentido, pero también en el empoderamiento. Hay mucha población en este país que por desconocimiento ha tenido dificultades para poderse informar, pero cuando uno llega a la comunidad y le plantea la realidad, porque muchos de nuestros procesos han tenido que ver con interpretar la realidad. Es decir, que por ejemplo, en la cotidianidad de ahora, uno dice, la juventud está siendo afectada por el régimen de excepción. Así es. Pero muchos lo alaban ese régimen. Pero hay que hacerle ver lo que eso implica y está afectando a la juventud. Lo que a la larga también va a afectar a nuestro país. Y claro, por supuesto. Entonces, todos estos temas son los que hemos estado trabajando y también lo he hecho a través de la comunicación. Okay. Como te decía, yo he estado dirigiendo espacios también en una radio comunitaria que tiene alcance a nivel departamental. Departamental. Entonces, hemos trabajado en Radio Victoria y Radio Victoria tiene un componente no solo de comunicación, sino de acercamiento a la comunidad. Por ejemplo, yo he estado dirigiendo un proyecto que se llama Radio Victoria Camino a las Comunidades. Uh-huh. Es que te vas un día a la comunidad, trabajas con la comunidad en 3 momentos. Uno es
la reunión con el liderazgo comunitario y ellos te plantean su realidad. Entonces yo les digo, ¿y cómo desde la comunicación podemos buscar alternativas de solución a esas problemáticas? Y empieza el señor Don Juan que dice, mire, deberíamos hacerle una protesta al alcalde, deberíamos ir a la organización social, a plantear a la sociedad civil, organizarnos. Luego planteamos temas de las necesidades en salud que tienen las mujeres, por ejemplo, las oportunidades de empleo para los jóvenes. Y toda esa realidad se plantea en ese espacio. Después tenemos un momento para interactuar con ellos con temas de deportes, particularmente la juventud, ¿no? Dice, mire, analicemos la realidad, pero también hay que entretenernos, ¿verdad? Okay. Hay que jugar fútbol, hay que pelotear un rato. Entonces, eso también lo hacemos. La integración. Y hay un espacio también para interactuar con la niñez, porque obviamente son uno de los sectores vulnerados en sus derechos. Entonces, un día nos vamos a hacer comunicación, pero una comunicación que permite darle la voz a la población, que es una de las cosas que, en las que yo he trabajado muchísimo, y a partir de eso también, cómo acompañamos después a esas comunidades en gestionar esas soluciones que se necesitan en las comunidades. Bien, definitivamente hay un, digamos, un portafolio de trabajo, ¿no?, que has llevado y que seguís realizando en el departamento y te dan las credenciales, sí, sí, para poder optar a ese cargo. Vamos a hacer una pausa, Isabelo. De acuerdo. Ya regresamos acá en su espacio Verdad Legislativa. Búscanos en internet como Grupo Parlamentario FMLN o gpfmln.org, nuestro sitio web en el que compartimos información de nuestras diputadas y diputados, noticias del trabajo legislativo y todas aquellas iniciativas que buscan el beneficio de nuestro pueblo. Grupo Parlamentario FMLN. Santa Marta a un paso de la victoria popular. Con la reciente resolución del juzgado de Sensuntepeque, que decreta arresto domiciliar como medida sustitutiva para los dirigentes comunitarios y ambientalistas. Queda demostrado que la lucha organizada es efectiva y es el camino que le queda al pueblo para luchar contra el régimen. Vamos a seguir luchando hasta ver en libertad total y plena a nuestros compañeros. Pero de verdad nos emociona, sentimos mucha alegría el que nuestros compañeros pues vayan a sus casitas. Vamos a seguir luchando en estos próximos días para que lo más pronto posible estén en sus casas. Y bueno, vamos a respetar, ¿verdad?, esa medida que ha dado la jueza de que los compañeros vayan al hospital y luego pues posteriormente a sus casitas. Esta es una victoria que debe consolidarse con la ejecución de la resolución del juzgado, ya que hasta el momento centros penales los mantiene retenidos, pese al fallo judicial. Por eso, nos sumamos a las exigencias por su pronta liberación y abrazamos la convicción de las comunidades de Santa Marta, que marcan el camino de la lucha popular para otras comunidades como la de Tecoluca, La Unión y Usulután, que están amenazadas por la legítima lucha en defensa de los derechos del pueblo. Búscanos en internet como Grupo Parlamentario FMLN o gpfmln.org, nuestro sitio web en el que compartimos información de nuestras diputadas y diputados, noticias del trabajo legislativo y todas aquellas iniciativas que buscan el beneficio de nuestro pueblo. Grupo Parlamentario FMLN. Estamos nuevamente con usted a través de su espacio Verdad Legislativa, conversando en esta ocasión con Isabelo Cortés. Él es el candidato a la alcaldía por Cabañas Este. Isabelo, nos quedamos un poco antes de la pausa, conociendo un poco de tu trayectoria, trabajo organizativo y comunitario, y no hemos dado todavía el paso, ¿no?, a cómo te integraste al partido político FMLN. No es, fíjate bien, una ley que aquel que es hijo de un revolucionario, aquel que es hijo de un ingeniero, de un profesor, tenga por consiguiente ser profesor, ingeniero y revolucionario. Pero, ¿en qué momento tú, Isabelo, sentiste ese llamado a participar en la vida política del país? Sí, gracias, Víctor, gracias a quienes nos siguen viendo y escuchando a través de este espacio. Yo creo que han habido momentos en los que hemos acompañado los esfuerzos del partido, no como
como parte ya de un proceso electoral, sino que antes incluso colaboramos en el departamento de Cabañas en la parte de comunicaciones, que es una de las cosas en las que pues, nos hemos desempeñado en los últimos años. Ya como militante, a partir del 2020, que justamente me inscribo para las internas en ese momento, fui en el 2021 candidato alcalde por el municipio de Victoria. Okay. De hecho, ahora mismo ya casi voy a cumplir 3 años de ser concejal del FMLN, de la fracción del FMLN en el municipio de Victoria. Es decir, que allá hay una experiencia también acumulada en el tema del municipalismo, que ya vamos a profundizar en ello. Pero como tú dices, también yo creo que no es automático que por ser hijo de personas revolucionarias que pues estuvieron en la lucha armada y que luego se han seguido trabajando en diferentes espacios de organización militando, uno también como hijo asuma ese rol. Pero en nuestro caso sí, desde la familia nos inculcaron la militancia a un proyecto de izquierda. Y el único proyecto de izquierda ahora mismo y en la historia reciente de El Salvador es el FMLN. Y mi papá, mi mamá han militado, mis hermanos mayores también han militado en el FMLN. Forman parte de los afiliados históricos que fundaron al partido, entonces, y lo siguen siendo. Entonces, toda nuestra historia familiar está enmarcada en esa lucha revolucionaria, en esa lucha por reivindicar los derechos humanos de los salvadoreños y las salvadoreñas, desde ese momento del conflicto armado hasta el momento. Entonces, nos han inculcado eso en la familia. Y yo lo asumí como tal y creo que si existen posibilidades de aportar aún más a este país, a nuestros municipios, a nuestras comunidades, también hay espacios como el espacio ya más electoral, más político electoral, del cual se puede hacer, y eso es en lo que estoy inmerso hoy en día. ¿Por qué el FMLN y no otro partido? Muchos estuvieron en el FMLN y mira, han salido caminando y corriendo, ¿no? De hecho, le sumo a esa pregunta, ¿por qué en este momento? Porque muchos me dicen eso, o sea, hubieron momentos históricos en los que el FMLN la ha tenido muy difícil. El conflicto armado, el posconflicto. Después hubieron momentos que quizás no es que fuese fácil para el FMLN, pero siempre ha tenido cuesta arriba el partido. Sí, siempre. Pero las personas que tenemos principios, valores de izquierda, nos hemos mantenido. Y en el caso mío, cuando lo hablo con mi papá y mi mamá, por ejemplo, y me dicen, es que nosotros nos vamos a morir siendo del FMLN. Y no es solo que actuamos en función de un contexto electoral, es porque nuestros principios de raíz ya marcan la ruta histórica que debemos seguir. Y ahora, por supuesto, yo creo que es el momento de sacar pecho y decir aquí estamos. Porque es un momento difícil el que estamos enfrentando. La oposición de este país, como lo es el FMLN, está pasando por circunstancias muy difíciles. Sí. En todos los sentidos, y tiene que ver con la actuación del régimen. Y nos quedamos los que realmente creemos en un proyecto de izquierda. Quien no creyó y solo fue oportunista para el momento, se fue. Y no hay por qué criticarlo, tiene derecho a hacer lo que considere, pero en nuestro caso yo creo, decido hacerlo por el FMLN porque creo en los principios, creo en su historia, creo también en esos valores revolucionarios que han marcado la historia de El Salvador y que el FMLN ha contribuido a ello. Creo que también aquí es importante definir algo, Isabelo, y es que los que estamos en el FMLN no tenemos ceguera electoral, tenemos convicciones ideológicas, político-partidarias que nos hacen quedarnos en este partido y saber de que aunque la situación sea difícil y aunque otros puedan equivocarse, no todos en el FMLN nos equivocamos. Por supuesto. Muchos y la mayoría creemos en una lucha política desde el FMLN que es viable y que le puede llevar al país las respuestas que necesita la población salvadoreña. Es el único instrumento político que tenemos ahora mismo de izquierda, y eso hay que decírselo a la población. Y no respondemos necesariamente a los contextos electorales, por supuesto que eso es parte de, porque en una democracia que está en riesgo y vulnerada hoy en día aquí en El Salvador, el FMLN es lo que representa justamente lo que estás diciendo. Hay un proyecto político que tiene a militantes que por supuesto lo acuerpan. Han habido algunas personas que se han equivocado, pero el proyecto político sigue estando vivo y sus principios históricos también. Así es. Cuando hablamos del país, así de forma rápida, Isabelo, porque el tiempo se nos va avanzando, cuando hablamos de país, ¿cómo ves en el contexto social El Salvador? Mal, muy mal. El FMLN sentó bases en 10 años importantísimas, particularmente para la juventud. Yo soy un joven. Y en este sentido yo creo que el periodo donde se le dio auge a lo social en este país fueron los 10 años de gobierno del FMLN.
todo lo que se invirtió en salud, en educación, cuando se logró desmontar todo ese sistema que había de las cuotas mal llamadas voluntarias, luego descentralizar los servicios con los ecofamiliares, que era una reforma de salud planteada de la iniciativa cubana, por ejemplo, muy exitosa. Todo el tema de salud, la inversión que se dio en la Universidad Nacional del Salvador. Operación Milagro. Operación Milagro. Todos los aportes que se daban a la niñez, a las mujeres. Paquetes escolares. Paquetes escolares. Todos esos beneficios, por supuesto, la actual administración y el actual contexto han sido desmantelados. Han sido desmantelados. Hay un retroceso en temas sociales. Y aunque se japten mucho del tema de seguridad, creo que a la par de eso hay muchos temas que resolver en lo social. Si no, por ejemplo, yo me pregunto por qué muchos amigos míos de mi misma edad están migrando a los Estados Unidos. Uno, porque tienen miedo, aunque no deben nada, de que el régimen los meta preso. Y dos, porque aquí no hay oportunidades. Así es. Y eso tiene que ver con lo social. En el tema económico, ¿cómo está? Muy mal, más endeudado que nunca, creo yo, en todos los aspectos. Y como decía, en el contacto que tenemos permanente con la población, creo que otro de los temas que hay que sopesar es el costo de la vida, que tiene que ver con lo económico. Ahora mismo el salario mínimo en este país no alcanza para hacer el mercado. Yo estaba el día de ayer en una comunidad de Ciudad Dolores, uno de los municipios de Cabañas Este, y una señora me decía, me mandaron la remesa, fui al mercado y no me alcanzó para comprar unos cuantos tomates, unas papas y lo básico, la canasta básica por las nubes y los salarios. Creo que eso tiene que ver los salvadoreños en el exterior, aquellos hermanos salvadoreños y salvadoreñas que creen en el gobierno actual, que dicen que todo está bien. Pregúntele a ustedes, hermanos, si les está alcanzando lo que le mandaban antes a sus familiares, ¿no? Claro, tiene que ver con eso. El costo de la vida ha incrementado y por supuesto que no hay empleo. Y no hay políticas que vayan contrarrestando esa situación económica. Correcto. Contrarrestar la situación que vive el país no se ve de parte de las instituciones gubernamentales. Evidentemente, el gobierno se ha gastado mucho en propaganda y se ha olvidado de la cotidianidad de la gente, que ahora mismo tiene que rebuscarse mucho más para poder llevar el sustento a sus hogares. Y prefiere quitarle impuestos a las empresas y no quitar el IVA a los alimentos. Claro. No se ve a la población. ¿Cómo está El Salvador en lo político? En lo político estamos muy mal, muy mal. Creo yo que a ningún país de la región le conviene el control absoluto de un partido político que hace y deshace, improvisa. Vemos lo que ha pasado. Esto de reducir los municipios. La situación política del país es cada vez más dramática. ¿Le conviene a nuestro país tener que un presidente tenga poder en todos los tres órganos de Estado? Para nada, el poder absoluto no le conviene a nadie. Yo creo que la población que nos ve y nos escucha debe darse cuenta. Y por supuesto que en ese sentido yo le invito a quienes nos ven y nos escuchan que ojalá votemos por diputados de oposición y más diputados del FMLN en la Asamblea Legislativa en el próximo periodo. Eso, por supuesto, garantizaría los contrapesos para que el presidente no haga berrinches como lo hace ahora y cualquier cosa que se le antoje improvisada la impone, porque tiene el poder absoluto. Y creo yo que eso tiene que ver con la democracia, tiene que ver con lo político, que ahora mismo tenemos una crisis en esos temas en El Salvador y esperemos que la cosa no se profundice y en vez de eso haya un giro. Pero eso depende de quienes nos están viendo, de la población salvadoreña, los hermanos y hermanas que están fuera del país, que se lo hagan saber a sus familiares aquí en El Salvador. Bien, ya hemos hablado, ya contextualizamos una situación que se vive en el país en tres áreas que son fundamentales. Para cambiar esa situación, Isabelo, tú ya lo dijiste, necesitamos cambiar la aritmética electoral, la aritmética parlamentaria, la aritmética de las alcaldías, necesitamos cambiarlas. ¿Qué debe de ver el salvadoreño y la salvadoreña? ¿Cuáles deben de ser las características que debe de visualizar en un candidato o una candidata para decir yo voy a dar mi voto por él o por ella? Principios de honestidad, de transparencia. Creo yo que nos mintieron los que decían que no eran corruptos. Vemos ahora que hay diputados que son investigados. Creo que ese es un factor importante. Cualquier persona que aspira a un cargo público debe tener honradez, debe tener la capacidad de transparentar los fondos públicos, que no está sucediendo en esta administración, que no está sucediendo con los alcaldes del oficialismo y con los diputados del oficialismo, no está sucediendo en los ministerios. Hay mucho secretismo sobre cómo se invierten los fondos públicos. Esos son valores trascendentales. Luego, creo yo que a nivel, porque es mi caso, en el trabajo a nivel municipal, tiene que sopesar muchísimo
la capacidad de administración y de conocimiento de las necesidades de la población. ¿Cómo administramos lo que llega a las municipalidades, por ejemplo? Pero además, que tengamos esa cercanía, lo que yo te decía al inicio de la entrevista cuando me planteabas el trabajo que he tenido. Hay que construir con la gente. Hay que mantener ese contacto permanente. No hay que inventarnos un puente donde no hay un río, ¿no? Sino que hay que tratar de que la población sea la que enrumbe el trabajo municipal, el trabajo legislativo y el trabajo presidencial también. Y eso no está pasando ahora. Por eso esas características hay que verlas en los futuros funcionarios y en candidatos como nosotros. Yo le planteo también a la población que hay que ver capacidad de gestión. Ahora mismo a las municipalidades nos quitaron el FODES. En la municipalidad donde yo soy concejal, antes recibíamos, cuando estaba el gobierno del FMLN, que aumentó el FODES, $140,000 al mes. Ahora solo se reciben $34,000. Nos quitaron más de $100,000 de FODES. Pero los alcaldes del oficialismo no han sabido gestionar, no han sabido trabajar con la gente. Esa característica es la que también debe sopesar. ¿Cómo gestionamos los municipios y cómo trabajamos de la mano con la gente? Que la gente nos diga el rumbo que necesita que lleven sus localidades. Bien. Queremos agradecerte, Isabelo, por el tiempo y hacemos el llamado, ¿verdad?, a todos los que nos ven, militantes o no militantes, dentro o fuera del país, para que realmente estas elecciones, que serán trascendentales, la inteligencia artificial, imagínate. Por supuesto. La inteligencia artificial dice a una máquina que le han creado todos los procesos para pensar supuestamente como nosotros, pero no es un ser humano. La inteligencia artificial dice que las elecciones del próximo año serán trascendentales para marcar la historia de los próximos 100 años de nuestro país. Dependiendo la decisión que tome la población, serán 100 años difíciles o serán 100 años de cambios que puedan beneficiarle a la población misma. Isabelo, tu mensaje final para quienes nos ven dentro y fuera de nuestro país. Primero agradecerte, Víctor, por la oportunidad. También a quienes nos ven y nos escuchan, tanto acá en el país, en El Salvador, como fuera de él. Muchísimas gracias por escucharnos y por interesarse, por conocer sobre lo que estamos haciendo como candidatos del FMLN. Y por supuesto que en función de lo que dice Víctor de estas elecciones del 2024 que van a marcar un antes y un después, creo que debemos apostarle por el cambio, darle un giro, porque lo que hoy estamos viviendo no le conviene a nadie. Ni a las actuales generaciones, ni a las que vienen tras de nosotros, como nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, el llamado a que sopesemos esa realidad y nos involucremos para transformar el Salvador que nos merecemos y el que ahora tenemos, no es para el que hemos trabajado en los últimos años. Así es, y recuerde, si usted elige a nuestros representantes en las próximas elecciones, acompáñelos a ellos, exigiéndoles y también pues sugiriéndoles y construyendo junto a ellos y ellas las plataformas que mejor le convengan al municipio y en este caso también pues a los departamentos a través de las diputaciones. Gracias por estar con nosotros, gracias, haber estado con nosotros, Isabelo, te deseamos éxitos. Muchas gracias. Y en una próxima esperamos estar contigo ya como elegido, si así lo decide como la alcalde. Población, como alcalde de del municipio de Cabañas Regresamos entonces al set principal para la despedida de su espacio Frente Informativo.